A las buenas, gente. Estamos recién salidos de Moria y en la entrega de hoy vamos a visitar los bosques de Lothlórien, que los que conocéis la obra de Tolkien sabréis que es el dominio de la dama Galadriel, que es de las más antiguas de los elfos en la Tierra Media. Y vais a ver, tenemos aquí un corito. Todos a una, con ba su bailecito y todo, para llegar hasta donde están Galadriel y Celeborn, que vivieron toda la guerra contra Sauron, casi nada. Bueno, y ahí vemos a Celeborn barriendo y a Galadriel a la bartola. Y ahora es cuando tienen que disimular la parte de la película. The quest stands upon the edge of a knife. Ah, sí, no me digas. Stay but a little and it will fail to the ¿Eh? ruin of all. Vamos, que si la cagamos, todos pereceremos. Ahora vi que te tienen calado. Y ahí ya saltamos directamente al final de la visita, que es cuando dan a los miembros de la compañía las capas élficas. Aunque en el juego solo la lleva Frodo. Y entre tanto a Sam le dan una cuerda élfica que tendrá ahora el personaje de aquí en adelante. Y a Legolas le da un nuevo arco. Mientras que a Frodo le da la luz de Earendil, que es la más preciada de las estrellas de los elfos. ¿Eh? Y tú, Celeborn, a fregar. Y ya pasamos a tener el control de las barcas. Ahora pasamos al principal río de la Tierra Media, el Anduin. Y eso de ahí al fondo son los Argonaz. Que es una especie de manera de decir, aquí comienza Gondor. Y es donde va a empezar nuestra nueva misión, Amungen. Que eso. Al otro lado del río está el Amon Lau, que viene a ser los sitiales del oído y la vista, si no me equivoco. Lo que es la misión comienza justo en el momento en el que cruzan los Argonaz, que como veis son enormes y representan a Isildur y a Anarion, los hijos de Elendil. Y entre tanto se avecinan problemas. Y ahora es cuando se decide la estrategia. Porque ya, digamos que falta poquito para llegar a Mordor. El problema es que ya los orcos están al otro lado del río. Y es cuando Frodo y... adivina quién. Boromir han desaparecido. Porque recordemos, Boromir es el que más dudas ha tenido a la hora de destruir el anillo. Porque Boromir, más bien por desesperación, quiere usar el anillo. Quiere ir a Minas Tirith y usar el anillo contra Mordor. Es por desesperación. Por la situación desesperada de Gondor. Y ahora es cuando pasa lo de que Boromir intenta quitarle el anillo. Ahora vuelve a lo de doble situación. Por un lado tenemos a Frodo, que tiene que esconderse de Boromir. Bueno, más que esconderse, queda fuera de su alcance. Y por otro, el grupo de Aragorn, Legolas y Gimli, que de momento vamos a dejar aparte. O sea, primero vamos a completar el tema de Frodo y luego el de Gimli. Pues, en cuanto a Frodo, todo consiste simplemente en avanzar sin que Boromir nos vea, ir espantándolo hasta que lleguemos a la Mongen. Así que dejo que lo veáis. Es un poco largo.
Push your dog.
Y eso de ahí al fondo es el Amungen, que es el sitial de la vista. Al otro lado del río está el Amun Lao, que es el sitial del oído. O colina también. Ya subimos y así Frodo tendrá su tercer encuentro, tras el de Bri y el que no se ve en el espejo de Galadriel, con el ojo de Sauron. Tienes que pulsar B para que así la visión del ojo se vaya alejando poco a poco, ya se desencadene la visión en la que Frodo se quita el anillo y cae del sitial. Y ahora saltamos al equipo de Aragorn. Y ahora la compañía está dividida así: Frodo por un lado, Boromir por otro, Sam también por un lado, Merry Pippin por otro, y el trío Aragorn, Legolas, Gimli aquí, que es donde acamparon. Ahora alzamos todo esto y podemos continuar adelante, pero no sin antes destrozarlo todo a nuestro paso, como debe ser. Casi a lo tonto, ya tenemos más de la mitad de la barra de aventurero auténtico completada, solo con Frodo. Y habrán cosas para las que necesitarás cuerda, y eso, ahí es donde entra Sam. Que no se me olvide, esta entrega va a la memoria de Christopher Lee, el actor de Saruman, que murió ayer a la nada despreciable edad de 93 años. Que interpretó a Saruman, al Conde Dooku y a Drácula, entre otros. Que Dios tenía un historial que más extenso que mi brazo. Vale, subimos con Legolas. Y recordad, Legolas puede caminar por la cuerda floja tranquilamente. Bueno, él y cualquier elfo. Así que vamos a destrozar un poquito el escenario. Y a subir. Y ahí hay una diana. Y donde vosotros veis una línea, yo veo un tírame una flecha. Y así cae material para construir. Porque se nota cuando dan como pequeños saltitos. Construyes y tienes una especie de muelle. Para saltar. Saltas en el momento oportuno. Ya los tenemos a todos.
Y ahora aquí es donde entra Gimli. Vale. Bien hecho. Y la tercera estatua. La destrozamos. Yo le he hecho unas 50.000 piezas para el aventurero auténtico. Aproximadamente. Bueno, en esta zona... Primero vamos a reventar este agujero. ¡Ey! Te construimos una columna. Que ahora podemos mover a nuestro antojo. Pero primero vamos a cambiar a ver si a Legolas o a Aragorn. Vale, Legolas que coge a Gimli y lo tira al bloque agrietado. Lo que permite a Legolas subir. Ahora cogemos esa pieza azul. Me quedé corto. Bueno, me he pasado. Eran 45.000. Que eso, en serio, engaña un poco a veces. Y ahora puedo mover la columna grande justo al final del recorrido al Lekin ajedrezado. Y de esa manera usar la pequeña para subir a la grande y la grande para seguir el camino. Lo ponemos bastante cerca y podemos saltar y continuar. Bueno, aquí seguimos necesitando a Gimli. Vale, majo, revienta esto. Bueno, vamos a coger aquí a Legolas y a dispararle. Ahí, venga, ahí. Lo que hace que las columnas caigan y puedas construir un punto desde donde Legolas puede tirar una flecha y de ahí pasar a la zona elevada. Aunque consiga ya el modo aventurero auténtico, nunca desperdicies una ficha. Porque siempre digo ficha en vez de pieza. Y ahora movemos esta columna hacia abajo. Y así Gimli y Aragorn pueden subir. Y ahora aquí entra en juego Aragorn. Porque como veis, ahí en verdoso está la espada de Frodo. Ahora veréis un rastro como así verdoso que os permitirá seguirle. Así podréis seguirle el rastro a Frodo. Eso solo puede hacerlo Aragorn. Ocasionalmente te lo encontrarás en distintas misiones esto. O sea que tú si ves algo que desprende así como humo verde, ya sabes qué hacer. Y cuando se vaya acercando, excava ahí. Así Frodo ha encontrado a Aragorn. Y aquí es donde Aragorn se ve sometido a la prueba. Y aquí Frodo se lo ofrece a Aragorn y dice... Él habría ido hasta el final. Él dijo en la película... Habría ido contigo hasta el final. Hasta el fuego de Mordor. Y ahora es cuando entran en combate por primera vez contra los Uruk-hai. Como veis, los hay arqueros y guerreros. Y a uno de ellos habrá que cargárselo con Legolas. Guardamos. Venga. Ok, como veis, ya está por ahí tirando flechas de cabrón. Vale, Legolas, tu turno. Y cuando te cargues al último,
entra en Masurujai, que te facilita el trabajo. Ya sabes qué hacer. Primero te cargas el soporte y cuando caigan, a por ellos. Aquí estos ya tienen escudo, por lo que ya primero tienes que desarmarlos y luego ya sí atacarles. Bueno, es... con una semitril. Ahí hay algo a lo que aún no podremos acceder. Bueno, estos son vamos a llamarlos los simples. Y no podemos pasar. Vale, ahí necesitaríamos a Sam para llegar a ese mini kit. Pero al menos podremos cargarnos a los Urukai. Oh, ahí te necesitamos a Gimli. Venga, un poco más y ahí. Eso provocará que salten los orcos. ¿Y tú por qué no te mueves, pequeñín? Pues nada, si la montaña no va a Mahoma... si Mahoma no va a la montaña... La montaña va a Mahoma. ¡Ish! ¡Me caí! Recordad que los Urukai tienen las instrucciones de capturar vivos a los hobbits, pero ya los demás pueden matarlos. Le han clavado una flecha en el mismísimo culo. Y ahora Boromir está pidiendo ayuda. Vale, pista. Vale, todo delicadeza a vosotros, ¿eh? Y ese es el gran jefe orco, Nurtz. Ahora, Merry y Pippin están con Boromir. Así que metemos a uno de ellos por el agujero. A uno de los hobbits, claro está. Y ahí tenemos un mapa de plano. Déjame que lo coja. Y primera flecha Boromir. Que tratándose de un personaje interpretado por Sean Bean, sobra decir cómo va a acabar, ¿no? Porque todo el que conozca un poquito de cine sabe que Sean Bean es un spoiler andante. Ya sea como Boromir o como Ned Stark. ¿Ahora me dejas un momentito que coja el plano? Vale, otra vez fuera. Y ahora, Boromir se quita la flecha. ¿Y qué le tiran? ¡Una escoba! En vez de flecha, le tiran una escoba. O sea, para que veas. Desde llegar de aquí, nada de nada. Pero nada de nada. Bueno, ya nos han bloqueado la salida. A ver, dejadme una vez, hombre. A ver, ¿dónde está? A ver, déjame construir esto. Tranquilo. Y te construye un trampolín. Y ahora... vais a ver. Luz ya está hasta las narices. Y mientras Boromir se quita la escoba... Y ahora, ¿qué le va a tirar? Un plátano. O sea, aquí se lleva poquita. Y en cuanto a Merry Pippin, aún menos seriedad, a ver. Porque como veis, uno tiene la espada y el otro saca una zanahoria. Vamos, que todo un momento de los dramáticos de la película y nada. Y una gallina. ¡Una gallina, tíos! Carta, tira un huevo. Y entonces, ¿cuándo? Aragorn llega justo a tiempo. Vamos, que un momento que es en la película de los más tensos y dramáticos lo convierte en una película de humor casi.
Tienes que esperar a que Nurse tire el escudo. Cuando lo tire, bajará y cambias de personaje y así le atacas mientras está centrado con el otro. O sea, primero una flecha normal, luego una escoba, tercer lugar un plano e iban a tirar, dispararle una gallina que hasta ha puesto un huevo. O sea, que aquí lo que es seriedad, más bien poca. Venga, ¿qué espera para tirar el escudo? Ya lo he tirado. Que cuidadito con él, porque como veis, le ha fulminado un golpe. Yo aquí creí, por un momento, que se había fastidiado lo que era la secuencia de juego y que tendría que volver a empezar la partida. Lo que es la fase. Que vamos. Después de todo, menudo faenón. ¿Qué estás haciendo? ¿Ruido en una manifestación, tío? Y como veis, no le hacía daño. Y ya vuelve. Y ya repetimos la jugada. Empieza a tirarte cosas. Hasta que te tire el escudo, nada. Uy, macho, qué puntería tienes. Ahora sí. Y ahora es cuando baja. Sí, baja, claro. ¡Venga! Y ahora lo desarmas y le haces daño. Y mientras está agarrando a uno, le golpeas con el otro. Venga, ¿me atacas? Ven aquí. Y ahora con Boromir le vuelvo a atacar. Y ahora es cuando Aragorn le hace un Ned Stark. Macho, te han clavado un plátano. Y como suele decirse, la vida es eso que pasa entre muerte y muerte de Somben. Por fin llegáis. Aquí cuando Aragorn se ide de Boromir, que esto no pasa en los libros hasta las dos torres. Y un día yo quedando con una nena. Y ni en este momento tan dramático se deja de lado el humor. Con esta cara de... Deja de lloriquear, hombre. Y lo he dicho, el humor aún ha acabado. Aquí es como Frodo. Ya se ha separado y decide ir solo a Mordor. Pero por suerte para él, aparece un viejo amigo. Sam, porque Sam se fue detrás de él. Pero como vais a ver ahora, no van solos, porque detrás de ellos va un viejo conocido que va detrás de algo que Frodo tiene. Sí, ese ahí es Gollum. Amundsen, nivel completado. Tenemos 1, 2, 3, 4 personajes disponibles para comprar. El 100% de aventurero auténtico. Y 61.020 piezas más a la colección. O sea que cerramos la parte de la comunidad del anillo con casi 274.000. Y cuerda de mitir como diseño de herrero. Y uno por el nivel, otro por aventurero auténtico y un tercero por el diseño. Tres bloques de mitir. Y ahora continuamos la historia. Y ahí cuando mandan a Boromir río abajo. Y justamente cuando va a caer sobre por la catarata, se queda justo en el borde.
¿Y Gimli, qué se le ocurre? Pues tira una piedra y vais a ver. Se golpean las rocas. O sea, ni siquiera en momentos solemnes se deja en unos del ego de lado. Y ahora es cuando da comienzo en las dos torres. Tenemos Gimli, Aragorn y Legolas por un lado, Frodo y Sam por otro, y Merry Pippin, que ahora son prisioneros de los Uruk-hai. Y aquí lo dejamos por ahora. Ya en la siguiente entrega vamos a comenzar con todos los 6 capítulos de las dos torres. Así que ya nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima.